nos dimos cuenta que podíamos trabajar en un modelo de negocio donde abarcáramos todos los servicios que tuviera el turismo y íbamos hacia una línea nueva que es lo que tenemos hoy como el GDS, lo que son los GDS, donde englobamos todos los servicios turísticos. Fuimos al ministerio, nosotros tenemos esto, al principio nos dijeron, no, eso está bien, pero no nos hicieron mucho caso, son un grupo de muchachitos locos. Después volvimos a empujar, seguimos empujando, insistiendo, y entonces Belín en Habanatur, la que es hoy actual presidenta del grupo Viajes Cuba como tal, que es la OSDE de todo lo que es la línea hotelera del Mintur, y empezamos con ella. Ella arriesgó, empezamos con ella, ahí desplegamos la plataforma y la plataforma empezó a coger más forma. Tenía una idea que era a la idea nuestra con la experiencia que íbamos teniendo hasta el momento, y después empezó a coger forma de la realidad, de lo que tú chocabas entonces, de lo que era verdaderamente una experiencia, un circuito, de todos los vuelos charter hoy que pasan por las plataformas nuestras. Por eso es una aplicación que estaba incipiente al principio y tuvimos que adaptar mucho a las necesidades reales de los vuelos charter. La aplicación de hoteles teníamos una idea inicial y tuvimos que aprender mucho, mucho, mucho. Porque un hotel no es vender una habitación, es vender todo lo que tiene alrededor de eso, planes asociados a las habitaciones, los tipos, todo incluido, si desayuno, eso tiene categoría. Y fue muy complejo en un comienzo. Los cierres de venta a los hoteles, ¿cómo se hace? Llama, teléfono, cierre de venta, cierre de venta, cierre de venta, por teléfono, se demoran, mandan un correo. Eso en la plataforma sería montarlo, ponerlo y decir, cierre de venta en la plataforma, y todo el que esté conectado de forma digital tiene cierre de venta. No tienes que llamar a nadie, no tienes que perder tiempos de comunicación. El teléfono fijo hoy es uno de los costos más grandes que tienen todas estas agencias que hay aquí en Cuba, pues constantemente llamando a los hoteles, tienes disponibilidad, te falta una habitación, tienes una habitación. No, todas esas cosas se eliminarían hoy con la plataforma digital.